Ay, ay, ay. A la verdad estamos muy, pero muy avanzados. Y bueno, señores, aquí presente y allá en casita, si usted no se quiere perder ninguno de los episodios de nosotros, puede seguirnos en todas nuestras plataformas sociales como @thechosenusa. Ahí se enterarán de todas las novedades de esta plataforma cristiana. Y bueno, señores, continuamos la noche. Y para eso vamos a darle la bienvenida a alguien que ustedes ya conocen. Y no soy yo. A Daniel, interpretando la canción Jesús es el centro. ¡Fuerte el aplauso! El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida eres Jesús. Y el centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, y tú has sido y siempre serás Cristo. Jesús, y el centro de esta iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará
Cristo, Cristo. Vaya forma de adorar, fuerte aplauso para Daniel. El público se pone de pie, me imagino que allá en casita también. El aplauso del jurado también es tuyo, Daniel. Ani, empiezo contigo. ¡Wow! ¡Wow! Déjame volver la compostura. Daniel. ¿Qué? Eso es lo que causas en el ambiente, porque hay una revolución espiritual cuando tú abres la boca. Yo creo que el infierno tiembla, los demonios huyen, baja la presencia. Así es. Eso es lo que yo digo, una participación impecable. De principio a fin, sabemos que se te cayó el monitor. Nosotros los que cantamos sabemos que si no te oyes, no afinas, no sigues el ritmo de la banda. Pero tú seguiste, como quien dice, yo sé en lo que estoy, a lo que vine, lo que hago. O sea, necesitamos un adorador completo como tú lo eres. Alex, la palabra es tuya. Qué belleza. Brother, ya, yo ya lo dije antes, o sea. Y la canción, aunque fíjate, he querido también en el programa escuchar a alguien que cante algo diferente y nadie se ha atrevido a hacer algo diferente. Todos siguen. La próxima temporada. Voy a decirle a Luis que me lleve a la próxima temporada, porque vuelvo e insisto, ¿no? O sea, tu voz está para hacer tantas cosas y para experimentar tantas cosas lindas y especiales. Te felicito, manejaste mejor que lo que lo hubiera yo manejado, sí. La caída de ese monitor, tú ni siquiera, o sea, yo me hubiera quitado el monitor, sí. Esto rápido, sí, tum, pero a hacer señas ahí. Ni nada, o sea, y eso se me hizo tan profesional, yes, brother, así como que yes, tan grande, yes. Así que te bendigo, hermano, guarda tu corazón sobre yes, todas las cosas, yes. Que eso es lo más importante, yes. En este mundo. Fuerte el aplauso para Dani. Pasa camerinos, por favor. Estamos en la era de emprender y Pina Supply te acompaña en esa decisión. Te ofrecemos la asesoría personalizada que necesitas, catálogos de inmobiliarios exclusivos importados, financiamiento con entidades bancarias, la más importante gama de productos de alta calidad a la hora de iniciar tu proyecto de peluquería, nail bar, salón de belleza o spa o maquillaje profesional. En este nuevo año, emprende con Pina Supply. Y bueno, señores, esto solamente empieza. Y para eso vamos a darle la bienvenida a Don Abel con la canción Al Final. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! He visto al dolor acercarse a mí, causar heridas, golpearme así. Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Hasta dudé por un instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Palabra no.
atrapado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una esta noche. Bueno, todos sabemos aquí que tienes una hermosa voz, una voz que manejas bastante bien. Solo sentí un pequeño desacuerdo con la banda en un punto y sé que se dieron esas miraditas que se dan cuando pasa algo. Y en algún momentito sentí que en el cierre de una frase, pues se cayó un poquito la nota, pero tu voz es impresionante. Definitivamente las cinco personas que pasaron, yo creo que fueron los correctos y bueno, tú eres una de ellas. Wow, qué privilegio. Cales, ¿qué te pareció la interpretación de Don Abel? Bueno, Don Abel, yo creo demasiado en ti y quiero que tú sepas que después de ese concurso tú cuentas con mi apoyo siempre. O sea, en lo que tú quieras, cuentas conmigo siempre en tu carrera, ¿ok? Y aplaudan, por favor. Eso digo yo, aplaudan, por favor. Sí podría resaltar algunos pequeños fallos de afinación durante la canción. Creo que también parte de los nervios también puede provocar esto, pero en esta ronda final es como casi imperdonable, ¿no? Esos pequeños detalles. También ya en dos ocasiones se te fueron algunas palabras. Creo que en una tú dijiste para mí, otra vez más que te pasó otro error. Y solamente esto, pero por lo demás, tu presentación, tú, tu vestuario, tu forma de manejar tu escenario, o sea, tú eres el final. El final. Don Abel, pasa, camerinos, por favor. El talento se premia, la calidad se impone, y en todo camino persistir, insistir, seguir, nos permite romper barreras. Aquí se levanta una voz y se emprenden nuevos caminos para alcanzar el éxito. Ni ponía pa' conmigo. Soy dueño del camino, me muevo con libertad. Para todos los caminos hay un Nipponia. Y nuestra última parte
participante de esta última ronda es Tracy, interpretando la canción "A Dios sea la gloria". Fuerte el aplauso para ella. Agradeceré todas las cosas que tú has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Por mí,
La palabra es tuya. ¡Es mentira! ¡No! ¡Es mentira! ¡Que no! Limaos. Dios mío, ¿qué está pasando aquí, señores? Escucha código profundo. Mira, mira, mira. Me mata tu carácter en tarima. Me mata tu madurez. Cómo sonríes. Los tonos van saliendo como si estuvieras en tu casa riéndote, gozándote. Eres una diva. Eres la mejor que he visto hasta ahora. ¡Es mentira! Me declaré. Soy tu fan. Soy tu fan. Soy tu fan. Declarado. Soy tu fan. Sóplame, 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 sóplame. Dios mío, ¿qué es esto? Yo no puedo. No puedo con esto. Ani, ¿qué te pareció la interpretación? Bueno, fans y audiencia tienes, están contigo. Pero no es por casualidad, es porque estamos frente a algo fenomenal. Una mujer con una voz, un talento, un dominio de tu voz, del escenario. Elegiste una canción de festival, que es lo que tanto decimos. No importa lo vieja que sea, es una canción para demostrar la gloria de Dios en tu voz. ¿Y qué se puede decir? Lo teníamos como que casi fácil, pero ahora la cosa está difícil. Yo no sabemos ni qué hacer. Se los dije. Tracy, recibe un fuerte aplauso de la audiencia. Pasa, camerinos. Y bueno, señores, esta noche no podemos pasar por alto a la increíble banda que hemos tenido. Gracias, chicos. Excelente trabajo. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ustedes ya están ahora asustados. Yo estoy asustada. Yo no sé cómo ustedes están en casa. Yo no sé cómo están ustedes ahora. ¿Cómo están ahora? ¡Díganme! Porque ha llegado uno de los momentos más difíciles para los jueces. Los veo temblando, los veo nerviosos. Los top 5 ahora tienen que ser reducidos para encontrar al ganador de la tercera temporada de The Chosen USA. En Rancho Salto Taíno se vive. Ven por la experiencia cultural taína y conoce los exclusivos secretos. En un ambiente sano, seguro, diferente y divertido, puedes acampar y contagiar tu mente de historia y naturaleza, con hospedaje y todo incluido. Celebra aquí tus actividades y suma sabor, tradición y el toque atractivo de este paraíso histórico. Todos pueden disfrutar del Salto Taíno. Diversión, naturaleza y tradición. Vamos a darle la bienvenida a Edwin Valera con su producción musical Vino Nuevo. El aplauso para él. ¡Vamos, familia! Yeah. Valera, ¿cuándo te han preparado para adorar al Dios? ¡Come on! Yeah. Quiero conocerte. ¿Cuándo se pone de pie conmigo? ¡Come on! Yeah. Muy profundamente. Quiero nacer nuevamente, yo, nacer yo, nuevamente yo. Quiero conocer, yeah. Quiero frente a frente, muy profundamente. Quiero nacer nuevamente, yeah. Nuevamente. Solo quiero conocerte, sé que no puedo entenderte. Mis pensamientos todos son tuyos, lo tuyo no cabe en mi mente. Como Moisés quiero verte, esperaré pacientemente. Yo quiero ser ciudadano, no me conformo con ser residente. No me importa lo que diga la gente. Voy a buscarte como un demente, hasta saciarme eternamente. Nunca me despegaré de esa fuente. Y no hablo terrenalmente, yo hablo como un creyente. Yo sé que parece locura, pero mi mente está muy consciente. Conozco con Diego, no puedo que en el pensamiento confunde de ti. No, hablaba lo que entendía, plan de lo grande tiene para mí. Por tanto, hoy me arrepiento y vuelvo a
Vamos a decirle al Señor, llévate nuestra ansiedad, llévate nuestra preocupación. Come on. Llévate mi ansiedad, llévate mi dolor, llévate lo que no deja, acércame a ti, Señor. Llévate mi inseguridad, llévate mi preocupación. Llévate, llévate, llévate. Come on. Llévate mi ansiedad. Llévate mi dolor, llévate lo que no dé, acércame a ti, Señor. Llévate mi seguridad, llévate mi preocupación. Llévate, llévate, llévate. Yeah. Amanda González. No soporto vivir más con esto. Yeah. Cada día todo me siento. Un día estoy bien, el otro estoy mal. No sé si reír, no sé si llorar. Nadie sabe lo que estoy sintiendo. Esta sonrisa no refleja lo que hay adentro de mi corazón. Solo hay preocupación comparándome con otros, porque no sé mi valor. Yo, ya me cansé de fingir, no quiero vivir más así, con pensamientos que me gritan, quítate la vida, ya no estés en fin. No hace sentido para tu vivir, mira a nadie ni pregunta por ti. Nadie te ama, no vales nada, tú nunca debiste ni desistir. No tengo que confesarte lo que estoy pasando, porque ya sé que lo sabes. En mi corazón yo sé que tú tienes la llave, en mi corazón yo sé que tú tienes la clave. Sé que solo tú quieres que puedes ayudarme, con esta ansiedad que no me deja acostarme. Hay que pensar, no puedo respirar. Muchos pasan por esto, pero nadie quiere hablar. Tengo hablar de lo que nadie quiere confesar. Prefieren la apariencia que habla la realidad. Tienen miedo como el mundo lo vaya a mirar, o que digan que no caminan en tu santidad. Pero me cansé, quiero mirarme como tú me ves. Ando me encima de la mano al revés. Saca de mi mente todo lo que me destres. Pongo mi carga a tus pies. Yo no quiero seguir así, lo peor de mí. Mis cargas te entrego a ti. Ya yo no quiero fingir, quiero No deje que el diablo te diga que tú no vales la pena. No deje que el diablo te diga que te quite la vida. Tú eres valioso para el Señor. Tú fuiste creado imagen y semejanza de Dios. Si tú estás aquí es porque Dios te tocó, Dios te cogió, Dios te dio una oportunidad. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que cambia situaciones. Solo tienes que entregar tus problemas a Él y Él te hará descansar.
Esta canción se llama Tu Presencia. Yo quiero cantarla aquí en esta noche. Yeah. No hay nada como la presencia del Señor. Nada puede comparar, nada se compara a la presencia. Yo. Quiero nacer nuevamente como Nicodemo. Abre mi ojo para ya nunca estar ciego. Mi fe en la certeza de todo lo que yo espero. Mala comisión de lo que no veo. No quiero conformarme con todo lo que tengo. Quiero estar cerca ya, yo no quiero estar lejos. Ya no hay mentira, ya no hay más juego. Porque solo quiero un encuentro verdadero. Yo. Come on. Yeah, 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 yeah. Yo se lo escribí al Espíritu Santo. Yo. Nunca te vayas, no me abandones. Porque si te vas, de quien yo escribiré entre canciones. Tú eres mi mundo, no es mi voluntad sino el tú. Yo, mi vida cambió en segundo. Como tú no hablas ninguno. No. Sé que tú nunca me abandonarás. De fuego conmigo estar. Yo, de mis enemigos me guardará. La boca de leones, la boca de leones. La boca de leones tú cerrarás. Yo, no quiero moverme si tú no vas. Y por el mar rojo. Y por el mar rojo me cruzarás. Nunca me has fallado y no lo harás. Yo. Que me empezaste terminará. Yo, en valle de sombra y de muerte. Nunca he estado solo porque siempre está presente. Yo te conocí cuando yo era adolescente. Siento tu presencia desde que yo era un niño. Pelo para como si fuese en calofrío. Tío, nunca que estaré arrepentido. Te entregué mi vida y mira cómo me ha ido. Por eso no tengo miedo. Me parezco a ti cuando miro un espejo. Lo que se siente vivo no se siente por video. Escuché de ti, pero ahora yo te veo. Ahora yo te veo. Nunca te había visto porque te yo estaba ciego. Sentí tu presencia como si mi hija creo. La vi que y que no la dejo por dinero. Yo, sé que tú nunca me abandonarás. ¿Alguien lo puede decir? Sé que el amor de fuego conmigo está. Yo, de mis enemigos me guardarás. La boca de Oni. Yo. La boca de leones tú cerrarás. No quiero moverme si tú no vas. Y por el mar rojo me cruzarás. Nunca me has fallado y no lo harás. Yo, yo. Lo que me empezaste terminará. Yeah, 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 yeah. República Dominicana, ha sido un placer estar con ustedes. Me llamo Edwin Valera, ella es Amanda González. En el piano Abraham, en el bajo Manny. En la era de emprender y Pina Supply te acompaña en esa decisión. Te ofrecemos la asesoría personalizada que necesitas, catálogos de inmobiliarios exclusivos importados, financiamiento con entidades bancarias, la más importante gama de productos de alta calidad a la hora de iniciar tu proyecto de peluquería, nail bar, salón de belleza o spa o maquillaje profesional. En este nuevo año, emprende con Pina Supply. Donar sangre tiene varios beneficios. Puede ayudarte con el torrente sanguíneo, a la misma vez que puede ayudar a reducir riesgos cardíacos. Pero sobre todas las cosas, donar sangre salva vidas. Por eso, como el paralítico necesitó de 4 amigos que aceptaran el reto de ayudarle, hoy The Chosen USA y St. Jude necesitan de 7 de tus amigos que acepten este reto de ayudar.
Por eso, donando sangre será el método que utilizaremos para llevar sonrisas y también esperanza a aquellos que no tienen ninguna. Únete, acepta este reto, invita a tu familia, a tu comunidad, a tu iglesia y hagamos de esto algo muchísimo más grande. Ayúdanos a poder ayudar. Yo ya doné, ¿y tú? Y la noche que tantos ustedes estaban esperando acaba de llegar. Ay, mamá, como dicen por ahí. Después de tantos días de búsqueda, después de tantos momentos inolvidables, hemos llegado a los top 5, los top 5 de la tercera temporada de The Chosen USA desde República Dominicana. A la verdad, el público dominicano, le queremos dar las gracias por ese cariño tan lindo que hemos recibido. Y sobre todas las cosas, les queremos dar las gracias a la Oficina del Poder Ejecutivo de la Comunidad Cristiana a cargo del pastor Dio Astacio por apoyar este proyecto y creer en esta visión. Fuerte el aplauso. Es el momento. No voy a decir nada, mejor me voy, gracias. Este es el momento donde los nervios están a flor de piel, la mano sudada. Pero debemos de hacer esto una realidad. El quinto lugar de esta temporada es para ti, para ti y para mí. ¡Donabel! El cuarto lugar. Veo que la audiencia se está poniendo de pie. Siento que la misma audiencia no puede contener lo que está pasando en estos momentos. Ay, ay, ay. El cuarto lugar es para Antoine y Natacha. Y son tres. El tercer lugar de esta temporada es para ti. Para ti, para ti y para ti. ¡Nehemías! Ahora sí, señores. Se encuentra aquí entre estos dos. Pero yo quiero que pase adelante el trofeo de esta tercera temporada que uno de ustedes se llevará a casa esta noche. Un trofeo que pesa, así como pesa soñar. Señores, ha sido difícil, créannos, no fue fácil la elección. Pero hemos llegado hasta aquí. Antes de entregar este trofeo, queremos decir que el ganador del segundo lugar tendrá un featuring con Kales Loima. Y el primer lugar tendrá un EP musical y un videoclip. Ahora sí, señores, el momento que todos ustedes están esperando llegó. Quiero que toda la audiencia se ponga de pie.
Jueces, yo quiero que ustedes también se pongan de pie. Familia en casita, quiero que se pongan de pie. Hoy la República Dominicana, Los Ángeles, todos se ponen de pie. Hoy República Dominicana sale con un adorador, con un hombre o con una mujer que va a marcar generaciones. Y el ganador o la ganadora de la tercera temporada de The Chosen USA es para ti. Para ti y para mí, yo me voy de aquí con mi premio pa' mi casa. Es para ti y para ti y para ti, para todos ustedes, ¡Daniel! Así es, familia hermosa. Esto es The Chosen USA desde su tercera temporada. Felices, familia, y alegre de ver cómo Dios ha usado a estos jóvenes talentos aquí en la República Dominicana. Somos una familia, estamos llenos de sueños y de anhelos. Bendiciones a todos ustedes, al público aquí, gracias. Al público en casita, gracias. A la producción, gracias. Jueces, gracias por estar con todos nosotros. Soy Esther Barranco, host oficial de The Chosen USA. Y te espero para una cuarta temporada de este fenómeno que llegó para quedarse. The Chosen USA, ¡vamos! Gracias, República Dominicana, por la experiencia de conocer tanto talento. Felicidades al gran elegido, el ganador del gran premio The Chosen USA de esta tercera temporada. Será hasta la próxima en The Chosen USA.